Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bien, hemos terminado ya el otro vídeo con este. Aquí habíamos probado el OR, el XOR, perdón, voy a dejarlo con OR. Y esto sería lo que es el modo fácil. Ahora vamos a ir a implementar el XOR y ya representaría lo que es el modo de dificultad media. Así que venga, voy a abrir una pestaña nueva, me vengo a Colab, voy a crear un documento nuevo. Nuevo cuaderno y esperamos a que cargue. El nombre le voy a poner tutorial guión bajo XOR. Ahí lo tenemos. Bueno, voy a copiar estos dos. Vamos aquí y voy a copiar esto de aquí, los inputs y la Y, que es la salida, el target sería. Y aquí como es un XOR es 0, 1, 1 y este de aquí 0. Conectamos. Esperamos a que inicie, ya está. Y le damos aquí importa y creamos estos dos. Y bueno, lo vamos a implementar de una forma un poco más elegante y para ello vamos a crear una clase. Entonces era class. Le llamamos por ejemplo NeuralNet. O red neuronal, red neural, como queráis. Paréntesis, dos puntos y así. Esto ya lo indenta automáticamente. Y vamos al inicio, sería como el constructor. Vamos def, dos guiones bajos, init y dos guiones bajos. Y aquí le voy a pasar los parámetros del constructor. Entonces, esta red neural va a tener tres capas: la de entrada, la capa oculta y la capa de salida. Ponemos elf, que sería como this, en el equivalente en Java. Esto es lo malo, cuando estás acostumbrado a un lenguaje de programación, cuando estás con otro, pues tratas de como de mezclarlos. ¿Qué es el equivalente en este lenguaje respecto al otro? Todo eso. Entonces, a ver, por ejemplo, voy a poner input size, que será de 3. Aquí estamos viendo esto, que son 3. Es decir, las columnas. En teoría, yo lo que debería hacer sería pasar uno a uno estos. Lo que hacemos en estos ejemplos los pasamos en bloque. Pero la unidad mínima sería cada fila, es decir, una fila con tres columnas. Entonces, este va a ser 3. Tenemos también el de las capas ocultas, hidden size y el de salida, output size. Y eso lo estáis viendo en la imagen esa, que hay 3, 3 y 1. Dos puntos. Aquí vamos a poner self input size igual input size. Y lo mismo pues para el hidden y para el output. Ahí lo tenemos. El input, el hidden y el output. Esto sería como this igual a los parámetros. Y ahora los pesos. Hacen falta dos pesos. Le vamos a llamar v1 y v2. Self.v1. No, v admiración no. V1. Envy. Random. Y aquí voy a utilizar RAND terminado en n. Y aquí va a crear un array con números aleatorios del tamaño que le indique. Entonces va a ser input size y hidden size, porque es la primera capa, es decir, los pesos que comunican la capa de entrada con la capa oculta. Self input size y self hidden size. Y el v2 pues está entre la capa oculta y la capa de salida, por tanto, desde hidden size a output. Ahí lo tenemos. Bueno, esto sería el constructor, el inicio. Voy a probarlo. Bueno, primero ejecuto. No da error. Igual a NeuralNet. Y aquí me voy a pasar estos tres parámetros. Input, hidden y output. Es decir, 3, 3 y 1. Ejecuto. Y no ha dado problemas. Perfecto. Bueno, la voy a borrar.
para que no ocupe memoria, aunque bueno, aquí la memoria me da igual porque la paga Google. Y vamos a crear un método o una función que sería el forward def. Forward. Bueno, va a tener el self, lo que sería los parámetros de entrada. En este caso lo voy a llamar, por ejemplo, X, así mayúscula. Y vamos a dar la primera, self z1, que va a ser el producto de la entrada por la primera capa. En pivot, la entrada por self v1. Vamos a tener también la salida 1, self a1, y aquí es la función de activación, sería self sigmoid. Aún no tenemos la función, la vamos a crear, y como parámetros self z1, y aquí lo puse mal, self. Bueno, hemos terminado con la capa de entrada y los pesos, y estamos en la capa oculta. Eso es la salida que tiene. Bueno, pues lo siguiente, vamos a ir de la capa oculta a la salida. Self z2 en pivot, y vamos a multiplicar este de aquí por los pesos estos de aquí. Self a1, esta salida de aquí por estos pesos. Y por último, la salida. Self output le vamos a llamar. Va a ser la sigmoide. Y le pasamos el z2. Es decir, el producto de la salida de la capa oculta por los pesos v2. Lo volví a taclear mal. Y aquí va a devolver. El output. Y ahora vamos a por sigmoid. Una X. Bueno, hay que pasar el self. Y dos puntos. Y devuelve. 1 dividido entre 1 más MPS, que esto sería elevado a menos x. Y aquí, para teclear menos código, vamos a definir la derivada. Sigmoid der y x. Y devuelve directamente a x multiplicado por 1 menos x. Vamos a pasar directamente el output. A ver si va. Y bueno, ahora vamos a probar. NeuralNet 331. Y print NeuralNet. Forward, y vamos a pasar los inputs. Y aquí tenemos la salida. Bueno, funciona esto, pero vemos que la predicción pues no se asemeja nada a lo que queremos. Entonces llega la parte complicada, que sería implementar el backpropagation.